buenos días, amigos, nuestros seguidores, amigos textileros. Muchísimos amigos nos preguntaron un corto plazo cómo llegamos a este nivel. Sinceramente no es desde muy corto plazo, porque experiencia ya tenemos largo tiempo. Único que experiencia nuevo y una experiencia joven es desde textiles Cotapaxi. ¿Cómo comenzamos? Unimos toda nuestra experiencia, errores que cometimos pasado, para pulirle esos y ponerle metas y cumplirle objetivos. Cada vez que yo invito a una conferencia, cada vez que voy a una institución o a una organización para una motivación, repite algunas palabras, pero ese no debe molestar a la gente. Seguir estoy repitiendo hasta para poder lograr algo, hasta darle un granito de arena para industria ecuatoriana y economía ecuatoriana. Como dijimos nosotros, ser bien, primera etapa. ¿Qué es ser bien? Ejemplo, ser estudiar, ser trabajador, ser honesto, ser responsable. Ese es muy, muy, muy importante. Ejemplo, si puede estudiar cualquiera, si puede trabajar cualquiera, pero trabajar bien, ser bien. Ese es muy, muy, muy importante. Nosotros, si hacemos las cosas bien y sentimos que bien, ahí sí va, cosas va a salir bien. Ejemplo, es de un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, un buen líder, un buen compañero. Ese se llama ser bien. Ese es de táctico de japoneses, porque ellos son disciplina y vencen de inteligencia, porque integral no encontraron ellos, carro no encontraron ellos. Avanzaron mucho porque es un trabajo disciplinado. Después de ser bien, ¿qué viene? Hacer bien. Porque hacer bien las cosas desde el primer día, agarrar tu trabajo, ponerle mandil con toda la responsabilidad y disciplina, hacer bien las cosas. Ejemplo, desde si vas a limpiar tu escritorio, limpia bien. Si vas a levantar, levanta bien. Si vas a salir de casa, despedirle a tu familia, despide bien como último día de tu vida. Despide con ganas. Y vienes de trabajo, vas a saludar a tus compañeros, saluda con ganas, con entusiasmo. Hacen las cosas bien. Si vas a trabajar, trabaja bien. Si vas a enamorar, enamora bien. Si vas a hacer amor, hazlo bien. Todo lo que hacemos, hacemos bien. Porque algunos videos, algunas conferencias yo repetí, hacer y ser. Ese es de cosas. Toca venir adentro, como no sentirle obligado. Usted si amas tu trabajo, trabajo no es un fastidio para usted, como decir, parte de tu proceso. Ejemplo, yo, un ejemplo conmigo mismo, fin de semana estuve desesperado, llega el lunes y me voy a escuela, llega el lunes, me voy a mi trabajo, porque siempre hay pendiente, siempre hay para completar, pero para poder hacer eso, hay dos tipos de personas, ordinario y extraordinario. Ordinario siempre preocupa por pasado y siempre preocupa por el futuro. Pero extraordinario no preocupa ni por pasado ni de por futuro, porque todo extraordinariamente coordinado y extraordinariamente arreglado su vida. Digamos que usted ser bien y hacer bien, y después ¿qué viene? Bienestar, sentir bien. Es de conciencia, y usted mismo sientes que hiciste cosas bien, llegaste a algún nivel, no estafaste a nadie, no mentiste a nadie, no robaste a nadie, no humillaste a nadie. Por eso tú sientes bien, es satisfacción personal. Pero compartirle con la familia, compartirle con los amigos, compartirle con los compañeros. Bienestar es muy importante. Llegas a la casa, saludas con tu familia y acuestas un ratito y con la conciencia y, ¿cómo se llama?, equilibras las cosas, analizas las cosas que hice, que no hice y no voy a repetir. Ese es este bienestar.
como dicen de muchos países desarrollados, dice que calle hay un ladrón es un perjudicado. Yo prefería ser perjudicado. Calle hay un agredido y un víctima. Yo quiero ser víctima. Imagínate, con esta conciencia, agredes a alguien o estafas a alguien, llegas a la casa, ¿qué moral, qué ético, qué bienestar vas a tener? ¿Qué modalidades vas a darle a sus hijos? Digamos que usted cumpliste, digamos, vas a cumplir. Bien ser, hacer bien, bienestar o sentir bien, y después viene tener, bien tener. Ya todo el sacrificio, ya llegas, ya tienes buena y disfrutas. Disfrutas con toda la comunidad, con sociedad, con humanidad. ¿Por qué? Hiciste todo como debe ser. Alejan de cosas fáciles, tener fácil, sin sacrificio o llegar es muy fácil, pero mantener es importante. Por eso olvídanla de tener fácil. Todo tiene un paso, ponerle metas, cumplirle objetivos y ser bien, hacer bien, bienestar y bien tener. Estos cuatro puntos nunca olvidarán. Muchos países desarrollados desde escuela comienzan con esta motivación, comienzan con esta actitud, comienzan con esta modalidad. Vas a limpiar, limpia bien. Ese es de trabajar, vas a hacer un tela, hazlo bien. Vas a poner una fábrica, ponle bien, pie derecha. Cosas no vienen fácil. No hay crecimiento un día a otro, debe tener gradualmente. Siempre debes tener atrás un equipo bien formado. Es un equipo de hombres buenas, gente buena. Y por esa razón, si puedes dispersar las responsabilidades y llegas donde llegas. No hay dificultades, siempre hay dificultades. Pero personas extraordinarias, esas dificultades, como decir, parte del proceso, esas dificultades es de parte de rutina, por eso corregir y no caerle mismos errores. Ese es de mis amigos, ojalá que explico bien, porque muchos amigos nos preguntaron, ejemplo, fin de semana nos pasa una cosa lindo, y nosotros compramos un compresor hace 2 años y medio antes, vino un técnico, después separado y vino otra vez misma compañía, porque gradualmente hacemos mantenimiento. Él quedó sorprendido, dice, yo cuando vine, dice, hace 2 años y medio solo tenía en una nave 3-4 circular, ¿cómo he crecido? Es crecimiento, depende de usted. Si quieres crecer y creces, haces de tus números, si te convences a ti mismo, no necesitas convencer a otros. Hagas lo que hagas, siempre van a decir algo negativo, debes taparlo oído, hacesle con su equipo y con sus compañeros, con su familia de trabajo y llegas la donde llegas. No solo está técnico de compresor, mucha gente nos dice mismo, repuestas que compramos, material que compramos, accesorio que compramos, vinieron hace 2 años antes y vienen ahorita. Totalmente estamos cambiados. Envío un inmenso abrazo desde Faldas del Cotopaxi. Una cálida brisa, un inmenso abrazo desde Faldas del Cotopaxi, instalaciones del Textiles Cotopaxi. Sean felices. ¿Por qué? Porque merecen.